Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Yagatpate, Gopecha Gopika canta, Radha canta namastute, Tapta canchana gorange, Radhe brindavane suai, Brisabanu sute devi, Ramamami hari priye, Bancha kalpata rubias cha, Kripa sindubia eva cha, Patita nampavanevio, Vaishnavevio namo namaha. Yaya si Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sadvaita Gadahar, Sivasadi Gora Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos a leer aquí, dice, Bhagavatam, sexto canto, capítulo 5, 14, significado. Los karmis cambian de profesión en cualquier momento, pero una persona consciente de Krishna no cambia de profesión, pues su única profesión es traer la atención de Krishna. Voy a bajar el sonido un poquito. Bueno, ok. Pues su única profesión es atraer la atención de Krishna, cantando el mantra Hare Krishna y viviendo una vida muy sencilla, sin seguir cambios diarios de moda. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna, a las personas a la moda se les enseña a adoptar una moda, la vestimenta de un Vaishnava, con la ropa rapada y tila. Se les enseña a estar siempre limpios de mente, vestir y comer para estar fijos en la conciencia de Krishna. ¿De qué sirve cambiarse de ropa una vez, a unas veces llevar el pelo largo y una barba larga, y otras vestirse de otro modo? Esto no está bien. Uno no debe perder el tiempo en actividades tan frívolas. Uno siempre debe estar fijo en la conciencia de Krishna y tomar la cura del servicio devocional con firme determinación. Dice, siguiente verso, Simad Bhagavatam, siguiente está, 6539, traducción y significado. Los devotos del Señor, excepto ustedes, son muy amables con las almas condicionadas y están deseosos de beneficiar a los demás. Aunque vistes la ropa de un devoto, creas enemistad con personas que no son tus enemigos, o rompes la amistad y creas enemistad entre amigos. No te avergüenzas de hacerte pasar por un devoto mientras realizas estas acciones abominables. Bhagavatam 6539. Tales son las críticas que deben soportar los sirvientes de Narada Muni en la sucesión discipular. A través del movimiento para la conciencia de Krishna estamos tratando de capacitar a los devotos para que se vuelvan, a los jóvenes para que se vuelvan devotos y regresen a casa, de vuelta a Dios, siguiendo los principios regulativos, pero nuestro servicio no es apreciado ni en la India, ni en el extranjero, en los países occidentales, donde nos esforzamos por difundir este movimiento de conciencia de Krishna. En la India, los brahmanas de casta se han convertido en enemigos del movimiento de conciencia de Krishna, porque elevamos a los extranjeros, que supone que son lechas y yávanas, a la posición de brahmanas. Los entrenamos con austeridades y penitencias y los reconocemos como brahmanas otorgándoles los cordones sagrados. Vamos al siguiente verso. Canto 757, significado: tan pronto como ven un Vaishnava vestido de color azafrán, con cuentas en el cuello y tilan en la frente, se irritan inmediato. Critican a los Vaishnavas al decir sarcásticamente Hare Krishna. Algunas personas también cantan Hare Krishna con sinceridad. Cualquier caso, dado que Hare Krishna es absoluto, ya sea que uno lo cante en broma o con sinceridad, tendrá su efecto. Los Vaishnavas se complacen cuando los demonios cantan Hare Krishna, porque esto demuestra que el movimiento Hare Krishna está ganando terreno. Los demonios mayores como Hiranyakashipu siempre están preparados para castigar a los Vaishnavas y tratan de hacer arreglos para que los Vaishnavas no vengan a vender sus libros y predicar la conciencia de Krishna. Por lo tanto, lo que hizo Hiranyakashipu hace mucho tiempo todavía está haciéndose. Es el camino de la vida materialista. A los demonios o materialistas no les gusta en absoluto el avance de la conciencia de Krishna y tratan de obstaculizarlo de muchas maneras. Sin embargo, los predicadores de la conciencia de Krishna deben seguir adelante en su vestido Vaishnava o cualquier otro vestido con el propósito de predicar. Chanakya Pandi dice que si una persona honesta trata con un gran tramposo, es necesario que también se convierta en tramposo con el propósito de engañar. No con el propósito de engañar, sino para que su prédica sea un éxito.
Bueno, esta cita la estoy dando para que vean que si la Prabhupada si, es en Bani Quotes, Wiki Dress of a Devotee, se puede poner Dress of a Devotee, Bani Quotes, aquí ustedes pueden ver, miren, aquí está el website, el link, aquí lo ven, BaniQuotes.org, Wiki, diagonal Wiki, diagonal Dress, guión bajo off, guión bajo a, guión bajo Devotee. Lo digo por lo siguiente, aquí hay muchas citas donde Prabhupada llama ropa Vaishnava, llama, ¿cómo se llama? Llama ropa de devoto, vestido de devoto, en fin, hasta puede la misma computadora lo puede traducir, vestidos como Vaishnava, hasta habla de los que se visten como Vaishnavas, porque traen dotito, tilak y todo, pero no, son engañadores. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Primero que todo, en nuestro movimiento de conciencia de Krishna, digamos que hay una diversidad de estrategias y de modalidades de prédica que está muy bien y eso Prabhupada quería. De hecho, él dijo en el primer canto del Bhagavatam, dice que los devotos son expertos en encontrar la manera en que las almas, ¿verdad?, puedan acercarse al servicio devocional, nuevas formas, que el servicio devocional es dinámico, no es algo que se estanca, sino que es dinámico, de una manera dinámica, así, ¿verdad?, no es estereotipada, se debe ver maneras. Y esto lo digo por lo siguiente, digamos que especialmente el programa de Krishna West, que algunos le llaman Estita, ¿cómo le llaman? Está escrito en el Bhagavatam décimo canto, las oraciones del Brahma dice Estita, algo así dice. Brahma dice que una persona, Krishna se vuelve conquistado por esa persona que permanece en su condición social tal cual y se dedica a escuchar los mensajes de Krishna. Esta estrategia quiere decir que es como el programa Krishna West, el más, digamos, connotado, y el que se ha hecho objeto de blanco, porque quien lo inició fue mi maestro espiritual, Santidad Srila Hridayananda Das Goswami Maharaj, y obviamente pues era, rompía con el modelo que todos teníamos, ¿verdad?, que sobre todo de un sanyasi, que un sanyasi iba a tener su ropa azafrán, como decía la Prabhupada aquí, y entonces a pesar de romper ese modelo, con el objetivo de que crear también, digamos, una rama de ISKCON en que los devotos, la gente occidental pueda sentirse identificada, que tantas barreras, y eso es sumamente importante, o sea que es sumamente importante que haya un programa así, de eso lo demanda, ya que Occidente no es igual que en India, y eso, o sea, indudablemente es sumamente importante. El programa sí, el programa que se llama Krishna West, pero hay otros programas que también adoptan esta estrategia, como dijo Chandrasekhar Acharya Das Prabhu, uno de los principales predicadores de esta estrategia, que y muy, muy aferrado, muy, muy, digamos, muy entusiasta, demasiado activo en su predica. Ahorita ya le bajó un poquito, pero muy activo en eso. Pero lo que sí, hay otros programas que utilizan así, ¿no? Como el Bhakti Center en New York, el Bhakti House, que está en Venice Beach, adelante, como a 1 kilómetro del templo, que son jóvenes y tienen un centro de predicación, así con parece como una discoteca, el tipo de decoración, y muchos jóvenes, y atraen a muchos jóvenes, porque bueno, ahorita vamos a hablar de eso, son jóvenes que atraen a jóvenes, y otros programitas por ahí, así que no, los devotos no se presentan con la ropa, y es una forma de que la gente se puede entender que puede ser devoto de Krishna sin que tenga que hacer tantos cambios, ¿no? Cambiar así, y eso es muy importante para que se expanda el movimiento. En toda asociación religiosa tenemos el grupo, digamos, de los sacerdotes, de los líderes, que sí usan ropaje que los determina como tal, los sacerdotes, ¿verdad? Todos los luteranos, los anglicanos, los católicos, pero cuando a veces también están en que no es actividad de culto, solo los monjes siempre tienen su hábito, pero los
sacerdotes incluso no siempre traen el hábito, solo se lo ponen cuando van a hacer su oficio. Y eso es muy respetable, está bien, no vamos a entrar en eso, es muy bueno, y también así. Pero sin embargo, digamos que hay una, por un lado hay personas que les gusta mucho, mismo que son líderes de ISKCON, estar despreciando, haciendo comentarios, digamos, burlescos también, diciendo así de este proyecto, ¿no? Diciendo y están constantemente hablando mal del proyecto de los devotos que predican así, ¿no? Y eso sí es un poquito como no ético, ¿verdad? Porque se permite, digamos, la argumentación con las escrituras respetuosamente, etc. Pero también por el otro lado, hay del otro lado también un discurso también bastante pesado, ¿no? Contra la cultura hindú. Es cierto, definitivamente, que ISKCON, más en Estados Unidos, Canadá, esos lugares. Yo estuve en Australia, el domingo era prácticamente el 99.98% hindúes, un 2% de occidentales ahí. Y la clase era en inglés, pero puros hindúes. Eso sí, incluso hay un, ya fue estudiado por algunos académicos, como el doctor Rutherford, se llama algo así, es un académico que estudia el movimiento, que habla de la hinduización de ISKCON. Dado que la diáspora hindú, muchos hindúes vinieron a Occidente, por las leyes de migración les permitieron, y ahora son los que mantienen económicamente el templo. Hay templos que la clase es hindi porque no van devotos occidentales. Entonces sí es muy importante una estrategia para predicar a la gente occidental, como las que hablamos ya, Krishna West, el Bhakti House, el Bhakti Center, en fin, así. Pero siempre que estén en la línea directa de lo que Prabhupada enseñó, o sea, me refiero a que sin cambiar nada las enseñanzas esenciales de Prabhupada, simplemente que la gente puede ver que puede ser devoto de Krishna sin tener que hinduizarse, ¿verdad? Está bien, eso es perfecto. De hecho, eso es muy bueno. Pero por otro lado, o sea, que ya eso ya es bastante claro, ya Krishna está autorizado, ya hay argumentos muy fuertes, chásticos, sociológicos, prácticos, y está bien, o sea, no requiere seguir con un discurso de estigmatizar, como hacen algunos de estos grupos, estigmatizar la cultura hindú, porque también es muy importante, pues parte del intergodía vaishnavismo se viene de India, queramos o no queramos. Krishna y el señor Chaitanya nacieron en Bharata, en la India, allí en lo que se conoce como la India. Si no nacieron en Europa, ni en Francia, ni en Austria, donde se toca la música de Beethoven y Mozart, No, nacieron en India, y la tradición Gaudiya Vaishnava viene de Gauda Desh, ¿sí? Ahí hay una tradición con una cultura particular, o sea, no, Prabhupada vino de una, con una cultura en particular, o sea, no podemos negar eso tampoco. Y además, no es la culpa de los hindúes que van a los templos, que entre son muchos y de hecho son poquitos en comparación con la gente, la mayoría de gente hindú que no va. Así pasa, aquí también hay una comunidad hindú, aquí en Saltillo, de los cuales unos cuantitos son los que vienen al templo realmente, y muy poquitos, casi la mayoría no viene, porque nos invitan a Diwali, a Ganesha Tusti, y ahí la danza, ¿verdad? Y hacemos kirtan, y bonito, a veces ya más también vamos allá, en su residencia, con todos ellos, en su condominio, y tenemos la fiesta de Yamastra, terminamos Yamastra allá. O sea, pero no es culpa de ellos de que los occidentales sean flojos para la vida espiritual, ¿no? Vemos que ha habido una tendencia de manda su manda, mata yo, manda vaya jupadruta, como dice el Bhagavatán, la gente que ayuda es floja para la espiritualidad. Ahorita andan corriendo, aquí me ha tocado en años pasados, no hace muchos años, que venían fríos muy fuertes a veces, que hay hasta nieve, y gente a 2 grados, 0 grados, en día último de año, saliendo con los niños, con sereno, con lluvia, y con los niños chiquitos en la calle andaban. Aquí se le dice, bueno, en Veracruz, donde yo nací, se le dice también, en todo el estado de Veracruz, una palabra que se llama jiribilla, que andan así con una gran pasión, entusiasmo por irse a gratificar, como muchachos que quieren irse a los bailes, a bailar, así una jiribilla, que quieren andar así, en la complacencia de los sentidos, ¿no? En las fiestas, así. Namaya, pocas palabras, gozando materialmente, ¿no?
así, la jiribilla de la gente, andan con el frío, con los bebés y todo, porque van a disfrutar de la gran fiesta y andan en eso, una jiribilla se le llama eso, jiribilla. Entonces, así es la gente, ¿no? Pero para la vida espiritual son flojos y la culpa no lo tienen los hindús devotos de Krishna que vienen, que los occidentales, mismos devotos iniciados por Śrīla Prabhupāda, que se les olvidó que hay que ser sadaka, mínimo un sadaka para poder avanzar a prema, al estado de ruchi, nista, ruchi, bhava y luego prema. Se requiere seguir sadhana. No, no siguen sadhana. Son flojos, no, no quieren venir a adorar. Viven a veces frente al templo y no van a adorar a las deidades, no vienen al programa. O sea, no es culpa de los hindús. No es culpa de los hindús. ¿Sí? No es culpa de los hindúes. Ellos no tienen la culpa. O sea, es el Kali Yuga, la Tamaguna y Raya Guna de la gente, ¿no? Bueno, pero hay a veces digamos, un discurso cáustico, sarcástico, así sarcástico y deconstructivo, de estigmatizar todo lo que es la cultura hindú, ¿no? Incluso usa la palabra indiano, indio, así, ¿no? Que tiene otra connotación, porque obviamente cuando vino Cristóbal Colón y los primeros así europeos aquí, que andaban buscando ir a la India, ¿no? Y por eso pensaron que llegaron a la India y le llamaban a los nativos de aquí indios, ¿sí? Los indios, y a ese le quedó indio, ¿no? Y indio es un nativo americano, del continente americano, un indio, como los pieles rojas, las culturas de acá de Mesoamérica y de Aridoamérica, no sé, aquí estamos, Aridoamérica. Las culturas de aquí le llamaban los mismos aztecas y las culturas de allá, de Mesoamérica, que eran más civilizaciones, con construcciones, más civilizados, entre comillas, materialmente, vaya. Ellos les llamaban chichimecas, ¿sí? Casi como yavana, un bárbaro. Así le llamaban a los pieles rojas, todo, porque aquí en el norte eran así como tipo pieles rojas. Ya no, no eran así como las etnias, no eran como a los de allá, que sí tenían ciudades con drenajes, con muy bonitas ciudades y eso, ¿no? No, ellos vivían, eran así como más naturales. Entonces, a decirle indiano o indio, alguien que es hindú, o sea, alguien que sigue el Dharma védico, es muy diferente porque los hindúes no, no eran melechas, todo loco, es despectivo, ¿sí? Entonces, así es muy interesante esto, ¿no? Ahora, el hecho es que a veces se ve una contraofensiva muy fuerte también contra los ultratradicionalistas, una ofensiva bastante cáustica y bastante pesada, ¿no? De estigmatizar, de denigrar la cultura hindú, la danza de la India, la música hindú, e incluso inventan argumentos de los orígenes basados en las hipótesis que han creado algunos estudiosos de la historia de la India. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros nos vemos, se habla de la seda, incluso el señor Vishnu usa ropa de seda, eso sí lo dice muy claramente el Bhagavatam y otras escrituras puránicas. Entonces la seda es Vaikunta, pero según la historia occidental, creada por los servicios, es que lo hicieron en China. O por ejemplo en los Vedas se habla de Yotis Veda, cómo es, pero también como Prabhu Sadaputa lo comprobó en sus investigaciones en Vedic Cosmography, Mystery of Sacred Universe, sus dos libros sobre esto, que muchas culturas también tenían Yotis Veda, es muy parecido al de la India. Entonces los occidentales dicen que también la Yotis Veda, todo eso vino de ahí, de Mesopotamia, los caldeos, de los Babilonia, o sea, tienen otras teorías, ¿no? Incluso que el yogur fue una invención persa, cuando el yogur se habla de desde Buda, hasta en Goloka brindaban, ¿no? Pero según ellos, una vez a Zoroastro, Zaratustra, se iba con su cantimplora de cuero de chivo, y ahí se le agregó la leche y se le hizo yogur, y ahí así descubrió por casualidad el yogur. En fin, el trigo dicen que lo hicieron ahí en Persia, el trigo, cuando el trigo se habla en los Vedas. Sí, o sea, el trigo, ¿no? Entonces ya todo es. Y por ejemplo, se ve que hubo una cultura global védica, no es que necesariamente, por ejemplo, lo que era la ruta de la seda, ¿no? La ruta de la seda, todo es una cultura global, porque los chapatis, por ejemplo, se hacen en India, también se hacen en el norte de la India, en el norte del sur de Asia, y también se hacen en, ¿cómo se llama? Los árabes trajeron los chapatis a España. En España, aquí todavía, aquí en un saltillo que. Todas hace 30 años que yo vine a Saltillo, no se hacía, no había casi tortilla de maíz, sino era pura tortilla de harina, de chapatis.
y se venden los hindus aquí que hacen, van y compran los chapatis ya hechos, porque los venden, hay tiendas que venden eso ya hecho. Chapatis aquí se vende mucho. Lo trajeron los españoles, que fue la herencia árabe, que los trajeron de la India, de la cultura védica. En fin, Dios, no tiene caso usar esas teorías porque en realidad son bien especulativas, no tienen pruebas. O todo es que va a ser, o sea, me explico, todo para denigrar la cultura hindú, no, eso es malo, no es bueno. Y voy a hablar de un argumento interesante, ¿no? Ni tampoco nosotros estar siempre fastidiando a los devotos que usan estas estrategias. Simplemente uno debe deseo, está bien, o sea, uno debe apreciar el deseo genuino de atraer a las almas a la conciencia de Krishna en el contexto occidental. Ahora, una cosa importante que quiero hablar aquí. Sin embargo, hay un argumento que sí quiero aclarar. Por ejemplo, aunque ya digo yo, Krishna Way es importante, el programa de usar ropa, o sea, un programa que la gente tenga así como Krishna Way y otros, estadísticas de esos programas son importantes. Hay un argumento que a veces se da, que dicen que cuando que Chaitanya Mahaprabhu, ¿verdad? Y los seguidores usaban que la ropa de Doti, y Chadar y así, ¿no? Kurta, todo eso. Era esa ropa de Doti, así Chadar, Kurta, lo usaban los no Vaishnavas. Y como lo usaban, ¿verdad? Automáticamente ya no es, ya es una ropa, digamos, mundana, que la desacralizan. No representa el Vaishnavismo y que no es ropa Vaishnava ni eso. Pero aquí Prabhupada le llama Vaishnava dress, vestimenta Vaishnava. Aquí puede uno ver en estas citas que están en esta página, vestido Vaishnava, vestido de un Vaishnava. Hay muchas citas de Prabhupada. Prabhupada sí lo llamó Vaishnava dress. Y vamos a hablar de esto, porque a veces el argumento que los dotis y kurtas no, que no son algo reciente, como todo lo que dicen esas teorías occidentales. Primero que todo, ahorita en cuanto a eso, porque no muy especificado en las escrituras, ahorita la arquitectura de la India, estaba viendo investigaciones sobre eso, digo, la arqueología ha comprobado las más estatuas antiguas de la India, que son del siglo de los Guptas, del 300, 400, del 1000 antes de Cristo, la época de Buda, porque el señor Buda no fue del 600 antes de Cristo. Está comprobado en los mismos textos budistas, en la arqueoastronomía, o sea, las casas astronómicas del nacimiento del señor Buda, son allá del 1800, casi 1400 antes de Cristo. Y Jiva Goswami lo dice en el Krishna Sandarbha, que el señor Buda apareció 2000 años después de Kali Yuga, aproximadamente. Y eso también lo dice también Sir William John, lo apoyó cuando hizo la primera cronología védica, que el señor Buda fue unos 1100 años antes de lo que la fecha que le ponen. Bueno, y también varios textos budistas lo afirman así, pero bueno, el punto aquí es este, que en las mismas pinturas que hay del budismo y las culturas, se muestra que las mujeres usaban también un tipo de langa, que es una falda, así un sari tipo hecho como faldita, tipo dhoti, lo usaban como un dhoti, así como un dhoti que se pone, y el choli amarrado así, el choli no es de la época de los cholas. Eso hay estudios que lo comprueban, hay esculturas que lo comprueban. Pasaban eso y se ponían su chadar arriba, el mismo ropa del sari hacia arriba, así lo ponían de muchas formas. Entonces no es cierto que el dhoti, también los caballeros son más cortitos o más largos, pero usaba dhoti como Krishna. Sí, se usaba esa la ropa así en el amarre de un gop, dhoti. Y otra cosa muy importante, que a veces llega el punto que se dice para a nulificar las evidencias, que la intuición es tan fuerte que autores Vaishnavas, los pintores Vaishnavas, disco, pintan a las gopis con ropa indiana, de India. O sea, indiana, o sea, así dicen algunos devotos, argumentos así. Pero hay que ver una cosa, que aún las culturas más antiguas de las gopis también ya traían esta ropa de India, así como usaba, que les digo, usaban el sari como un dhoti, así que se lo ponían, el sari, sí, y también traían su choli y se ponían el velo. O sea, son formas de amarrar el sari así. O sea, otra cosa muy importante, yo creo que nadie que sea un verdadero seguidor de Prabhupada negará que Prabhupada vino del mundo espiritual, y que Prabhupada veía a Krishna, Prabhupada tenía revelación directa del mundo espiritual. Los Goswamis de Vrindavan, está bien documentado en el libro, en los diferentes libros hagiográficos del Gaudiya Vaishnavismo, post-Chaitanya,
sobre los Goswamis, ¿verdad? El Gaura Ganodesa Dipika, ¿cómo se llama? El Bhakti Ragnakar, y otros libros así, así los charitas de varios, o la vida, así los charitas de varios, o sea, que es la vida de los, así como el Chaitanya Charitamrita, hay varios, Nada Tan Charita, Rupa Goswami, o sea, las biografías de los Goswamis, todos los documentos estos, que los Goswamis, como bien lo documentó el doctor O.B.L. Kapoor, que es un académico, un científico, hermano espiritual de Prabhupada, y Keshavadas Prabhu, él escribió la vida de los Goswamis de Vrindavan, recompilado todas las citas. Que los Goswamis de Vrindavan, se llama ese, la vida de los Goswamis de Vrindavan, y otro que se llama Chaitanya Raghunuga Bhakti, documenta muy bien la vida de Navatandas, de todos los acharyas, que ellos tenían percepción directa del mundo espiritual, y entraban al mundo espiritual en trance, en lo que se llama en el Nitya Siddha, en el Nitya Deha, en el cuerpo espiritual de gopis, o según cada uno su relación con Krishna. Y veían el mundo espiritual, también Chaitanya lo veía, y también traían cosas del mundo espiritual, importaban a veces medallas, entraban también los habitantes de Goloka Vrindavan, Radharani y todo, como Rupa Goswami, que una vez quería hacer una fiesta sana tan gozosa, una comida por sus cumpleaños, su grupuya, y entonces no tenía que hacer, llegó una muchacha, y la muchacha no llegó con un traje de noche occidental, llegó esa muchacha con una langa, con un ropa de devocional de una hindú, ¿verdad? De ahí era la gopi, era Radharani. Lo mismo un lado, Vishwanatha Chakravarti también se reveló como gopi a unos brahmanas que estaban envidiosos de él, que estaban dudando de todo lo que era la cuestión de la relación de cuerpo de gopi, y le manifestó sus nityas deja. Está bien documentado en el libro de los Goswamis de Vrindavan, bien documentado que cita y todo. O sea, ellos tenían visión directa del mundo espiritual, y Prabhupada también. Él dijo que las pinturas eran ventanas al mundo espiritual. Prabhupada dice sí, y así la ropa que trae Krishna ahí es la ropa de Krishna, el dot y todo eso. O sea, Krishna, las gopis, los habitantes de Vrindavan, esa ropa es de Vaikunta, y Prabhupada dijo su ropa de Vaikunta. Lo dijo Prabhupada, o sea, y no, y por ejemplo, ahorita, y no, por eso es otra cosa. Así decir que porque en la época de Chaitanya lo usaban alguien que no era Vaishnava, lo usan ahorita, gente no Vaishnava, porque sí es cierto, ¿verdad? Los budistas usan dhoti, los jainistas usan dhoti, son ateos, los budistas son agnósticos, los sankhyaítas usan dhoti, es cierto, todo eso es cierto. Los shakas que también matan animales, sacrifican animales, todo eso es cierto, usan dhoti. Pero no por eso deja de ser ropa de. Porque lo que quedaba, la reminiscencia de la cultura védica. Entonces, no por eso quiere decir que no. Aquí viene Lashmi. Vente Lashmi para que te vean. Lashmi es una devotita de Krishna. Bien, se las presento. Hare Krishna. Hola, Hare Krishna. Dice, a ver, Hare Krishna. Todos los días nos levanta temprano Mongol Arti. Se va a brincar en nosotros para que ya nos levantemos temprano. Y come burdi. Después está todo el Mongol Arti escuchándolo. Después de decir esto otra, ya va a pedir su dulce de burfi. Porque me encanta el burfi de la mañana. Burfi, sandesh, kir, yogur. Le encanta. Echar una hambrita. Le encanta eso, comer al Ashby. Y además, muy experta en corretear las ratas del templo. Así se van las ratas rápido, ya. No deja las ratas que vengan al templo, ¿verdad, Lashmi? Lashmi, devotita de Krishna. Muy bien. Bueno, entonces, es bien interesante esto, porque nadie, o sea, vemos que ellos, no es una cuestión que unos autores pintaron a las gopis, sino, sí, claro, hubo autores que. Artistas, pero los Goswamis estaban en sus manuscritos, los dibujos, hay dibujos de las gopis y todo eso, y de Krishna y todo eso. Entonces, no debemos de ser así, ¿cómo le diré? Incluso hay descripciones de que la Radharani trae un sari rojo en los libros de los Goswamis, en los diferentes Chapala Champu, en diferentes libros así, Gopala Champu, y otros libros así de los Goswamis, describen a Radharani como trae sari, también las reinas de Dwarka. En el Udava Sandés y otros libros de los Goswamis, que dan revelaciones del mundo espiritual. Entonces, digo, no, o sea, o ya también los Goswamis no veían a Krishna, no veían a Krishna, a nadie, ni Prabhupada, ¿no? Prabhupada era un pobrecito, un ermita ahí, nada más, un creyente más, ¿no? Y nada más porque seguía, ya estaba, era guru, como muchos gurús de ahorita, ¿no? Que son muy santos y todo, porque siguen, pero son devotos puros, porque están siguiendo, ¿no? Porque han alcanzado la etapa más elevada de ver a Krishna, pero como siguen fielmente al devoto puro que es Śrīla Prabhupāda,
así. Pero me refiero a que Prabhupada no era así. Prabhupada era un nityasija, él estuvo con Krishna, él veía a Krishna directamente, él veía el mundo espiritual, no podemos negar eso. Entonces no hay que sacar argumentos. Por ejemplo, miren, también el sánscrito lo usaron los ateos sankhyaitas, los ateos jainistas para escribir sus libros, los nasticas, los ayivakas, que eran ateos, así que no creían en el alma, escribieron en sánscrito también los, ¿cómo se llama? Los budistas, que eran agnósticos, así, los karma mimas, que también eran medios agnósticos, escribieron en sánscrito sus tikas, sus diferentes comentarios, sus sutras, sus libros de filosofía, sus tesis, y no porque hablan, usaran el sánscrito, ya el sánscrito es el idioma puro, sagrado de Vaikunta. ¿Sí me explico? No por eso me explico. Y si vamos a hablar de eso, por ejemplo, en el sánscrito, los hititas hablaban sánscrito, los hititas, está comprobado eso, hablaban sánscrito, un idioma directo al sánscrito, muy pegado al sánscrito, un tipo de sánscrito, pero no por eso el sánscrito, de más bien que son reminiscencias de la sacralidad del sánscrito, pero no por eso. O el Bharatanatya, por ejemplo, que lo vio Bharatamuni, de ver cómo bailaban las aksaras en el cielo, que son también, así bailan en Vaikunta también. Entonces, no por eso deja de ser algo trascendente el Bharatanatya, porque también los tántricos tienen danzas Bharatanatya bien eróticas, los, ¿cómo se llama? Y otras así, se usa para cosas mundanas, ¿no? La música, también las ragas sí usan para la música mundana, y ya por eso no es, me explico, ya deja de ser, ya no es sagrada. O sea, como ese argumento que dicen que como en la época de Chaitanya se vio como la gente, no se causó la ropa que usaba la gente, ¿no? No, o sea, no hay ninguna referencia que Chaitanya Mahaprabhu usara ropa musulmana. No hay una sola referencia. Estoy abierto que me, sería muy bueno que yo estoy abierto que me convenzan de eso. Cuando Chaitanya se puso ropa de musulmán y vistió como musulmán, que él dijo que está bien. Está bien. O sea, Chaitanya no hizo eso. ¿Sí me explico? O sea, no quiero decir que no vamos a... ¿Qué decir? ¿Por qué? Porque Chaitanya y Krishna se usaban la ropa védica, es ropa védica. O sea, no hay que ser así tan... ¿Cómo le no llegar a otro extremo? Y estoy abierto, créame, si a mí me muestran evidencia, sí, mira, Chaitanya decía que la ropa musulmana igual que usar dhoti y así, esa, etcétera, etcétera. Hay varios videos donde se habla como incluso los zapatos de puntita no son persas, son de India. Zapatillas con puntitas de aladino. Más bien los árabes los llevaron para allá. De hecho, había una cultura global, si me explico, una cultura global. Como hay unos que dicen, no, pero hay argumentos que dan así también de la comida, ¿no? Por ejemplo, aquí en México también hay chapatis de harina de maíz, que son las tortillas. Todo eso fue herencia que trajeron los habitantes que son de sur de Asia, ¿no? Los ahí de Filipinas, de Malasia, los indonesios que viajaban, ¿cómo se llama esto? Los de ahí de polinesios, ¿no? Que viajaban mucho y que eran de herencia védica, su idioma está muy cercano al sánscrito y al tamil. Y vinieron aquí a América y se combinaron con los habitantes de aquí y formaron las culturas mesoamericanas y trajeron, pero como aquí la masa la hacían de maíz, no de arroz, no había arroz, pues la hicieron de maíz, me explico, así se transculturizan las cosas. Eso es la influencia de la cultura védica, lo mismo la ropa también kurtas aquí en México, las culturas prehispánicas son un tipo de kurta, muy parecido a la kurta hindú, los mayas, los huicholes, los indígenas de aquí. Usaban ropa así tipo curta, y unos como Yogi Paz, muy parecidos a los hindúes, de algodón, aquí también se sembraba el algodón, se sembraba el algodón como en India, bien, ¿no? Allá en el sureste asiático, el algodón, y de todo el Medio Oriente, el algodón lo usaban también, y parecían ropa de allá, y también usaban el Yotiveda y el Vastu para sus construcciones, y su cosmogonía de los siete planetas celestiales, y los siete mundos infernales. Los devas iguales, casi igual que la cultura védica, porque son herencia de allá, ellos son influencia de la influencia védica en el pasado, en todo el mundo. Pero no por eso que sí que ya deja de ser sacro lo que dicen los Vedas y esa cosmogonía, cosmología védica, ¿no? O sea, ese argumento digo que no es necesario, o sea, ya el programa de predicar con ropa occidental, que es muy necesario tener ramas así, centros así tipo Krishna West, ese tipo. Es muy importante que haya programas así para que la gente se pueda identificar más con la conciencia de Krishna. Paralelamente, debemos respetar mucho y mantenerlos. Ya los templos tradicionales son muy fuertes también, están predicando muchísimo.
y no despreciar el servicio que hacen otros devotos, ¿verdad? Haciendo que miles de personas canten Hare Krishna, o decir que el Harinam, hablar de una manera así sarcástica del Harinam, ¿no? Que decir que son itis, que como los itis, que no, fíjense que esa predica como itis que le venía a cantar Harinam así, fíjense, tan es así que ahorita casi rara la película que sale de Estados Unidos que no salen los devotos cantando, es parte, están insertados en la cultura del folk, el folclore de Estados Unidos. Siempre está y salen Hare Krishna cantando ahí. Ven, Lashmi, ¿quieres subir? Ven, ven, sube. ¿Quieres subirse a mis piernas, Lashmi? Sí, entonces no es necesario despreciar porque es el Yuga Dharma. Chaitanya Mahaprabhu, era lo que hacía Chaitanya Mahaprabhu. Y a mí, mucha gente en los Harinam, profesores de la escuela, cuando yo estaba en la primera secundaria, de amigos, académicos, todo que tengo así, alumnos, me han contado. Y bueno, entre el país, mi mamá misma me ha contado, mis hermanos, cuñados, ¿no? Oye, íbamos en España o fuimos a Bélgica y pasa un grupo, Hare Krishna, ay, me encantó, lo fui siguiendo para escuchar el Mahamantra y cantarlo, era hermoso. O sea, me explico, y muy piadoso, en su universidad este caballero. Hemos hecho programas ahí de prédica, congresos y todo, los devotos, y ahí mismo mi guru ha dado conferencias allí. Y cuando hacemos el kirtan, dice, ya vamos a cantar Hare Krishna, queremos que cante Hare Krishna. O sea, me explico, la gente piadosa va a aprovechar eso. O sea, no tenemos que despreciar el servicio de nadie. O sea, no hay que decir así, o sea, usar sarcasmos, usar argumentos deconstructivos, incluso llegar a. O sea, no me explico. Ya el programa está autorizado, el programa es muy importante, y también los otros ultratradicionalistas, así casi talibanes, como el debido respeto, no debemos de ser así, también está criticando, difamando a los devotos que tienen este programa. Claro, aquí Prabhupada dice que pelo largo y barbas, no, ¿eh? No, mi guru no anda con barba ni pelo largo. Hay muchos devotos tradicionales que traen barba y pelo largo, yo lo he visto, y son tradicionales. Son tradicionales. No es nada más del programa este, no. Que los woke también que se han infiltrado ahí en los programas de Cristo. También ese programa del feminismo empezó con programas bien y gente muy tradicional, de pues dice azulito y morado y así rosado y toda esa onda woke. No es nada más de. Uno dijeron, oye, ¿es Krishna woke o Krishna West? Y decían así de broma, ¿no? Dijeron, porque dice mujeres que su pronombre es Prabhu y otros no dicen otras cosas más, no, prohibir decir madre, el pronombre madre, que es así, eso dice la ideología de género, no hay que decir la palabra porque es discriminante y cosas por el estilo, vas por ahí, hago on, ¿no? No, eso ya estaba antes también el movimiento, ya andaban esas infiltraciones que son los infiltrados woke, pero no, eso, en fin, no, o sea, en fin. No hay que despreciar a nadie, por favor. Debemos respetar mucho las estrategias y lo más importante es dar la conciencia de Krishna a todas las almas. Que las almas se beneficien. Claro, siendo estrictamente los principios, no cambiar nada de la filosofía esencial. No podemos hacer adaptaciones. Sí, es que una conducta que no es la vida sexual dentro del matrimonio sagrado, porque es la vida sexual lícita. Sí, entre Vivahayaga, el sanskara del matrimonio, esposo y esposa, ¿verdad? Procrean hijos conscientes de Krishna siguiendo las reglas de los sanskaras, eso es lo más correcto que es, aunque es para los duyas y los shudras mínimos en el matrimonio, dice también los dharmachastras y Prabhupada lo dice en el Krishna Book. Entonces, debe haber esa regla. Otra conducta no es permitida, ¿eh? Eso es sexo ilícito y debe ser parado. No importa porque hay castigos muy pesados. Predicar, o sea, hay que predicar, ¿verdad? No comer carne y pescado, sino al rato el lobby de la alimentación diversa también va a crecer reconocido, ¿verdad? Que comer carne está bien. Y puros argumentos así falaces, ¿no? O los pro marihuana, ¿no? No, eso, la intoxicación, no intoxicación, no juegos de azar, ningún tipo, ¿verdad? Y, luego, mi sexo, y cantar siempre mínimo 16 rondas, ¿eh? Eso es muy para ser iniciado y es muy importante. Y seguir las reglas y regulaciones del Bhakti, seguir todo el sadhana es muy importante. Sin sadhana Bhakti no vamos a avanzar. Sin ser sadhaka no podemos ir más arriba. Olvídense, nada más que hace cuatro principios canto en Villapa. No, señor, tiene que hacer Mongolarti. Y ahorita ya no hay excusa. Ahorita cualquiera puede, en la mañana antes de salir el sol, verás a su baño, se pone su tilak
y prende la computadora, la tele digital, y pone Mongol en Google, en YouTube, Mongol Arti, tal templo. Ahí está Mongol Arti, todo el mundo Mongol Arti. Ya uno puede avanzar, da Guru Puya, escuchar una clase de Bhagavatam, de algún Vaishnava, en lo que se para pensar, hacer sus deberes y entregar su vida hacia Krishna. O sea que no hay excusa para seguir Sadhana Bhakti, ya no hay excusa, ya no hay excusa. Bueno, entonces es muy importante que las asociaciones religiosas que tienen mucho éxito ahorita son las que integran sus estrategias de prédica. Todas las asociaciones religiosas, lo mismo las empresas, que hay unos que les gusta la publicidad de periódico, otros les gusta la publicidad de prensa, otros les gusta la publicidad de radio, otros les gusta la publicidad de televisión, otros la publicidad de internet, las redes, así diferentes tipos de publicidad. Pero todas integran, esos son los exitosos, no es que están peleando, no, la prédica es mejor que los, y hacer ridiculeces de los que hacen en las redes sociales y así viceversa, no, me explico, eso no es una empresa seria, o sea, no, no, todos unen equipos para cómo darle vender su producto. Así que vender nuestro producto espiritual, que es la conciencia de Krishna, que es la orden del Señor Chaitanya, si la prueba por el santo nombre, el gran mercado del santo nombre, Namahata. Ese es nuestro objetivo. Y salvar así a las almas, dar muchos libros, salvar a muchas almas así. Bueno, pues es un tema muy bonito, espero que les sirva a todos. Muchas gracias por su atención y Cristo los bendiga mucho, ¿verdad? Este año y siempre. Y bueno, ahí luego, por favor, si te gusta vean nuestro canal, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compártanlo, ayúdense a mirar nuestras clases, nuestro canal, las que más les gusten, repártalas. Porque sin duda tiene cosas muy importantes que les va a servir a todos. Muchas gracias, Hare Krishna. Feliz año nuevo desde Radha Govinda Mandir, del templo de Radha Govinda en ISKCON Saltillo. Kiyai.